Bueno, pues la verdad es que hoy es un día muy importante para Cartagena, pues porque hace 12 meses se firmó ese convenio con la Universidad Menéndez Pelayo y por fin haya llegado el día de este primer foro del turismo en el siglo XXI. Y bueno, pues yo espero que salga todo muy bien. Tenemos una inauguración con invitados de lujo. Pues se van a tratar diversos temas, se va a hablar sobre la nueva catalogación de los hoteles, se va a hablar de la evolución del turismo, se va a hablar cómo ha ido creciendo en España el sector turístico. Bueno, se van a tratar pues un montón de temas muy interesantes y yo creo que el público que va a asistir pues le va a ser de gran utilidad. Para abordar, yo creo que un tema muy interesante, el turismo ante el siglo XXI. Está claro que somos líderes en turismo, que España es líder en turismo, pero esta actividad empezó con más intensidad en los años 60. No podemos perder la oportunidad de ser más competitivos y de intentar tener un cupo cada vez mayor de ese reto que está buscando todo el mundo, de tener una cuota del sector turístico de todos los países. Yo creo que es importante que abordemos el cambio que tiene que tener nuestros productos, que tiene que tener nuestro destino, y tener como siempre como visión que el cliente, que nuestro cliente es el turista y todo el destino tiene que estar enfocado al turista. Yo creo que es importante que trabajemos de la mano, que trabajemos de la mano con la Organización Mundial del Turismo, que trabajemos de la mano con la comunidad autónoma, con la región de Murcia y con el Ayuntamiento de Cartagena para mejorar nuestro producto y enfocarnos a nuestro cliente, el turista.